Aire, por favor, doctor, le explico. Ya le dije, yo no sé. Este es el video en el que una madre carga a su bebé muerta, denuncia que no recibió atención médica cuando presentaba un cuadro de neumonía. Se sabe que luego de varias horas fue atendida en el hospital de la villa y la menor fallece. Y ahí, déjalo, maldito doctor. Corrieron ahí. El director médico del hospital de la villa niega que no se le prestó atención médica, siendo que se le tomó una radiografía en el hospital. Además, asegura que la muerte de la menor se hubiese prevenido si la madre haya realizado el tratamiento de neumonía que requería. A 18:30 piden que se vaya a la villa. Hasta que llega la ambulancia y todo ese recorrido que hace es que recién nos llega a nosotros a las 19:20. Y es cuando ya nosotros atendemos a la paciente. No es que estuvo la señora 3 horas, como dice, afuera del hospital, queriendo que la atiendan. No fue así. Ha llegado 19:20, se le dijo al de la ambulancia que la lleve al hospital de tercer nivel, al de niño o al otro. El de la ambulancia le dijo que no habían espacio. La han bajado la niña, le han hecho su radiografía, que esto tarda el procedimiento hasta que la llevan, la echan, la sientan, porque una es en paradita y otra es alzada, que es esta de acá, que es de lateral, si ustedes la ven, está de un lado lateral y esta es de frente echadita. Son 2 radiografías que se le toman en la villa Primero de Mayo, o sea, fue atendida, no es como dice la señora. Y la hora de óbito de la niña fue 19:40. A esa hora hace ella su paro cardiorrespiratorio. Si la llevaba a tiempo, hace una semana cuando empezó su tos, se salvaba la niña.